En este festival lo que estamos haciendo es haciendo dos eventos. Uno es el taller de lo que llamamos el workshop de 4K, que creo que va a ser bastante interés a los DPs que están visitando al Pixie y también a los directores, porque ya estas cámaras de video ya se han ido a cine. Y con sensores grandes, las de nosotros son de Super 35, de 4K. Entonces estamos trabajando con el director de fotografía, Alfonso Parra. Hemos hecho varias tomas aquí en esta linda ciudad y lo estamos editando con Avi y también la corrección de color con nuestros amigos de Assimilate, con el Scratch. Entonces, para mostrarle todo el flujo de trabajo que se hace desde la captura, la edición y la corrección de color, que tan fácil es hacerlo en 4K hoy en día con todas las herramientas que tenemos para hacerlo. 4K es muy importante, pues mañana a las 10 tenemos el taller y a la 1 vamos a tener una charla sobre 4K en sí en general. Para Sony y otros fabricantes, 4K es lo que sigue a lo que es alta definición. No es algo que va a pasar de un día a otro, pero está pasando. Primero ha pasado en cine, ya muchas de las películas se están rodando con las cámaras 4K. Pero 4K para el televidente, realmente los televisores se han puesto más y más grandes. Hoy aquí en el Pixie tenemos dos televisores de 85 pulgadas. Y allí cuando llegas a ese tamaño realmente se nota las limitaciones que hay en HD. 4K es 4 veces la resolución de lo que es HD. Entonces se puede ir y no ver los píxeles en la pantalla, en esas pantallas grandes. Entonces es algo. Y también vas a poder ver las películas que se han rodado y ahora se están escaneando los fílmicos a 4K para verlos en como debería ser. Sony fue la primera fabricante que desarrolló el 24P. Eso fue hace como 12 años atrás, 13 años atrás, con la cámara F900. Eso fue la primera cámara, pero todavía usando la tecnología de video, de 3 sensores, de 2/3, ya se ha evolucionado a sensores. Un sensor, como se utiliza en el cine, Super 35, otros de 1 pulgada, 4x3. Ahora es un sensor y eso es lo que da a esas cámaras, es el look de cine, ¿cómo se llama? La profundidad de campo. El primer plano que esté en foco y lo que está atrás y o adelante está un poco fuera de foco. Eso, para dar una historia buena siempre estás enfocado a las partes importantes, los actores principales que están dialogando, etc. Entonces, eso ha sido el gran cambio en los últimos 4 o 5 años, más y más cámaras se están haciendo para cine en el mundo digital con estos sensores grandes y ahora en 4K. Son dos cosas diferentes, uno es para la parte de televisión y también para cine, es hacerlo el flujo más parecido a lo que es lo que usa hoy en día con los editores de Avi en video. Y para eso hemos desarrollado un nuevo codec para trabajar en 4K, que es XAVC, que es video en 4K. Y eso, el flujo de trabajo es similar exactamente como se hace hoy en día para televisión. Ahora, para cine, el flujo de trabajo es un poco diferente porque lo que estamos usando son los datos y eso se llama RAW. Entonces, en las cámaras de nosotros tenemos que podemos trabajar en 4K RAW o en 2K RAW. Entonces, eso te da todo lo que has grabado, todo el espectro de color, lo tienes. En video siempre hay un compromiso en el color y en la compresión de video. En RAW es mínimo la compresión casi no existe y el espectro de color es mucho más amplio. En nuestras cámaras como la F55 el espectro de color es más amplio de lo que es en un celuloide. Entonces realmente es un nuevo juego que con estas cámaras nuevas. Pues primero en la parte de las cámaras, lo que puede hacer la cámara, porque el rango dinámico de las cámaras es increíblemente mucho más de lo que uno espera hasta en las cámaras de cine. Entonces, por ejemplo, ayer fuimos al mercado de pesca que hay acá y no había sol, estaba oscuro y van a ver las tomas, que lo que se puede capturar en este tipo de escenas.
y también en la tarde estaba el sol salió, entonces todo capturar el color y todas las partes brillantes de la escena y también todos los detalles que hay en las sombras. Entonces eso es algo que realmente estas nuevas cámaras tienen 14 stops de latitud, entonces mucho más amplio que en años anteriores con las cámaras hace 4 o 5 años. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos contra otros fabricantes de cámaras es que nosotros hacemos todo. Entonces nosotros desarrollamos el sensor y también toda la electrónica para sacar el jugo a esos sensores. Entonces es una gran ventaja que tenemos. Pero los nuevos sensores es una tecnología que se ha estado desarrollando como hace 6 años, 7 años, que se llama CMOS. Las cámaras digitales y de video han usado otra tecnología que se llama CCDs. Ahora con este CMOS es mucho más sensitivo, entonces te va a dar esa latitud que tenemos y como los sensores, es un sensor bastante más grande, te va a dar también la latitud que no se podía alcanzar con cámaras de 3 sensores de 2/3 pulgadas. Hace muchos años estuve aquí, hace unos 15 años atrás, cuando introducimos la F900, y lo que ha pasado con este festival ha crecido sumamente grande y realmente ahora tiene un aspecto mucho más alto a nivel mundial. Y los felicito en eso, porque realmente es un placer estar con ustedes acá.